Chicos, mirad lo que nos ha dejado el profesor Timbalosky en su laboratorio. Dice que es una pócima de eterna juventud. ¿Qué dices? Yo también quiero ser eternamente un niño. Yo también. Pues bebed cada uno un poco y seguramente seremos niños para siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Nos hemos convertido en bebés! ¡No! ¡Somos bebés! ¡Sí, no! Un poquito de leche. ¡Qué rica, qué rica! ¿Pero qué he incluido para merecerme esto? Sí, yo tampoco quería merecerme esto. Estaba muy feliz siendo un gato. ¡No! Es verdad, ahora eres un muñeco de Roblox. Sí, soy un muñeco raro de Roblox. Sí, ya no soy un gato, tengo cara de Roblox. ¡Qué raro! Sí, ya esto no pasa nada. ¿Y por qué hablamos así? ¡Es muy raro! No quiero hablar así. No, ya sé, porque... ¿Por qué? Mira que pone mira que pone encima de tu cabeza. Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Ah, es porque no tenemos dientes. No. Bueno, el mayo sí, mira. Es verdad, el mayo sí tiene dientes. Tú puedes hablar normal. Sí tengo, hola. Sí tengo. ¡Qué asco, qué asco! ¡Oye! No, pues... Yo quiero crecer, chicos. ¿Qué hace la gente mayor para crecer? Bebe leche. ¡Ay, yo sé! Bebe, hay que beber leche. Bebe leche. No, para crecer, van al gimnasio. ¿Al gimnasio? Claro, hay que ponerse mamadísimo. Ah, ponerse mamadísimo. ¿Dónde está el gimnasio? Mira, bebe Acenix. Mira, hay carritos. Ay, me gusta mucho que me lleven. ¡Yo quiero! Y nos vamos a jugar al Minecraft. Para Minecraft sí que nos va a llevar. ¿Qué llevas tú, Bayo? Que tengo sed. Sí, vamos, yo voy por la cuna. Me encanta chupar esto. A mí también, es como chupar. Bueno, da igual. Vamos, continúa. Tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa tienes? Mira, que si te gusta beber leche, podemos beber leche uno enfrente del otro. Así. Ay, pero no hace el tiempo, vamos a las cunas, es verdad. Bebiendo leche. Iremos a comprar luego. A ver, voy a subir a las cunas. Eres demasiado pequeño para este juguete. ¿Cómo? Pero no soy tan pequeño. Tenemos que hacernos grandes. Come, bebed más. Hay que beber leche. Bebe leche. Estamos creciendo, ¿estás viendo? Mi cabeza es más grande. Tenemos que ir a comprar más leche. ¿A comprar más leche? Sí, pero yo creo que ya puedo. No puedo. Pues vamos a por más leche. Vamos. Ocupamos un mega biberón. Claro, un biberón más fuerte. Pero ¿dónde está el biberón, Víctor? Se metió a los perros. Es un perro. Sí, vamos por aquí. Este es de mascota. Está en hats. En inglés es... Sí, significa... Claro, escucha. Es que como sé muy inglés, hats es biberón. ¿Hats es biberón? ¿Estás seguro? Sí. Yo creo recordar que era hats, era cabaña. No es sombrero, creo. Lo metemos, chicos. Vamos. ¿Sabes dónde se vende el nuevo biberón? Sí, mira, tiene caca. Sí. ¿Has visto? Sí, pero espérate que veo un poquito del mío que me gusta mucho. A ver, ¿cómo abro las cajas? Necesitas monedas. Es verdad, necesito monedas. Solo tengo 294, necesito 500. Bebed más, chicos. Hay que beber. Llevo todo el rato bebiendo. Ah, sí, pues yo quiero más. Por fin dejaré de ser calvo si me compro un sombrero. Es verdad, quiero un sombrero. Yo también. Un calvo. Yo soy muy calvo. Lo peor de todo es que vosotros al menos estáis bien, pero yo estoy muy pálido. No sé si me has visto. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Ah, porque era un gato gris. Eras un gato gris. Soy un gato, pero sin orejas, porque acabo de nacer. Oye, voy a comprarme la caja esa de caca. Oye, yo ya tengo muchas monedas. Yo también. Voy a comprar una. A ver qué me toca. Oye, a ver me tocas. ¡Qué mojón! Me ha tocado un pelo de púas. Mira, soy un cholo. ¿Has visto? Pero qué gordo te has puesto, Mayo. ¿Te gusta mi gozo? Pero ¿por qué hablas así si tú tienes dientes? Porque estoy chimuelo. ¿No ves mis muelas de atrás? Ah, sí, ya. Tú eres un pequeño. Mírame a mí, soy espartanos. Tengo un casco. Qué asco, pues. Yo mira lo que tengo. Mira el mío, que me lo pongo, mira. ¡Hola! Soy Goku y Super Saiyajin 3. Me encanta. Que sí, mira cómo bebemos. Oye, mira cómo bebemos. Una pregunta. ¿No se supone que habíamos venido a por un biberón? Sí, vamos, no biberón. El Víctor está todo tonto. Vámonos de aquí, Víctor, tú no es un biberón. Verdad, perdonad, me he equivocado. Vámonos, vámonos. Oye, vamos a investigar más cosas, ¿dónde estáis? Ya estamos aquí, Acenix, el mejor youtuber. Tenemos que investigar más cosas, ahí no está el biberón. Acenix, ven. ¿Qué pasa, qué pasa? Son pedos. Son pedos. Son pedos y que son los pedos. Lo que se tira a mi madre son pedos. ¿Qué ¿en serio pedos? Ay, qué asco, yo también me los tiro. No quiero ir, no quiero ir. No, que no sí. Que no. Tengo una idea. ¿Tienes una idea? Vamos. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es robarle al hierro de dulces. ¿Hierro de dulces? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, mira, venid aquí. Que no nos vean. Vamos. A ver. Y robarles la golosina de miel. ¡Roba! ¡Le he robado! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Que nos va a pillar! ¡Que nos va a pillar! ¿Y ahora qué hacemos con esto? Mira, lo tengo en la mano. Creo que nos lo comemos. Nos lo comemos así tal cual. A ver. Yo quiero. Ve, ábrelo, lo abro. ¡No! ¡He crecido! ¡Estoy súper feliz! ¡Estoy súper feliz! Yo creo que ya no soy un nuevo nacimiento, ¿no? Sí, ¿tú crees que sí? Sí. A ver, vamos a intentar ir a los carritos. A ver si podemos. No, no me deja, dice que soy pequeño, así que seguir comiendo. Tenemos que comer más. Sí. Más, come más. Más. Chicos, algo me ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo dulce más. ¡Qué Mayo está súper grande! ¿Qué dices? ¿Qué le ha pasado al Mayo? Pero si eres enorme. ¿Cómo estás? A ver, puedo usar unas de estas. ¿Tú crees que te deja ir al carrito? ¿Ves? Dice que soy demasiado pequeño. ¿Quién se te deja? Es demasiado pequeño, si es enorme. Pero si eres enorme y nunca he visto un bebé tan grande. Oye, chicos, yo creo que vamos a tener que tomar la estrategia. Nos vamos a tener que beber la cascada de miel. ¿La cascada de miel? Sí, está ahí, mira, mira, mírala. Vamos a la cascada de miel. Vamos a la cascada de miel. Así, que te doy mi biberón, que me hizo gigante. Tomas. Tu biberón. Pero, ¡qué asco, Mayo! No me hagas eso, qué asco. ¡Qué mala gente, Mayo! No sabéis la leyenda. No sabéis la leyenda de la cascada de miel. ¿Sabéis la leyenda? Que si os bebéis una sola gota de la cascada de miel, os convertís en bebés ultra gigantes. ¿En serio? Sí, mira, vamos, chicos. A ver, vamos. Venís. Mira. Una simple gota. ¿Quién quiere decir primero? A ver, yo primero. ¡Hola! Tú primero. ¡Bebe, Mayo! ¿Qué? ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡No ha sido una gota! ¡Ostras! ¿Pero por qué dos gotas? ¡Es demasiado! ¡Demasiado! ¡Dos gotas! ¡Se mueve muy lento! ¡Eres tú, Víctor! ¡Has crecido muchísimo! ¡Ay, me he quedado a gusto! ¡Yo también quiero! ¡Esperadme, chicos! ¡Espérame que yo me voy a poner mucho más grande! ¡Te esperamos! ¡Ah! ¡Soy enorme! ¡Ostras! ¡Soy enorme! ¡Mírame! ¡Eres un... ¿Qué? ¡Pero si sois vosotros 5 veces más grandes que yo! ¿Esto por qué? ¡Hala! ¡Mira, Xenix! ¡Tengo chupetes! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Tienes un chupete! ¡Porque yo no! ¡Mira, yo también! ¡Qué rico! ¡Pero qué asco! ¡No ha funcionado la fuente de miel conmigo! ¡Pues qué asco! ¡Yo me voy! ¡No quiero jugar con vosotros! ¡Pero juegas! ¡Nos vemos! ¡Me voy a mi cuna! ¡Qué asco! ¡Ojo! ¡Ah, tengo sueño! ¡Vamos a dormir! ¡Es mi cuna! ¡Quiero dormir! ¡Es mi cuna! ¡Ya vas a estar! ¡Déjame mi cuna! ¡He dicho que es mi cuna! ¡Muere! ¡Mayo! ¡No! ¡Qué asco! ¡Me voy! ¡Vas a matar! ¡Muérete, tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Muérete, cabezas morranas! Toma, por fin mi cuna. Y tú por reírte también. No puedo ser tu peluche. Soy tu peluche para dormir. Ah, bueno, me parece bien. Mira, puedes dormir aquí entre mis piernas. Venga, buenas noches. Ah, pero no, que no me muerdas. Que no te muerdo.